En un hipotético conflicto entre Israel e Irán, los históricos adversarios se verían enfrentados por vez primera de forma directa, revelando las carencias del poder aéreo israelí y, principalmente, las carencias del F-35 y Adir, una aeronave que se vanagloria en su propaganda, pero que podría resultar inútil en un conflicto de alta intensidad en Medio Oriente. El F-35 Lightning II fue diseñado como una plataforma multipropósito que finalmente ha resultado ser extremadamente limitada, tanto en capacidades como en poder de fuego, volviéndola una plataforma extremadamente dependiente de su propia furtividad. La saga del F-35, incluido el F-35 y Adir, operado con orgullo por Israel, es una crónica de innovación, pero entrelazada con sobrecostos y limitaciones que finalmente los vuelven el eslabón más débil en un escenario de conflicto contra un enemigo realmente capaz y sacando a las FDI de su zona de confort, que es bombardear a civiles desarmados. En el caso del F-35 y Adir, el alcance es un factor clave, pues desde las fronteras de Israel, los F-35, con su rango de combate limitado a 2.300 kilómetros, utilizando únicamente combustible interno, apenas lograrían rozar las fronteras iraníes, confinados a una breve estancia en el espacio aéreo hostil antes de tener que emprender la huida. La posibilidad de reabastecimiento en vuelo, aunque teóricamente viable, se desvanece ante la vulnerabilidad de los aviones cisterna, presas fáciles sobre los cielos de Siria o Irak. Incluso la opción de montar depósitos de combustible externos sacrificaría su preciada furtividad, dejándolos expuestos a ser detectados y derribados. La capacidad ofensiva del F-35A en modo furtivo se ve aún más mermada, limitada a portar un par de bombas guiadas por GPS GBU-31, insuficientes para penetrar las fortalezas subterráneas iraníes. La única esperanza de traspasar tales defensas, la bomba GBU-57, mejor conocida como Massive Ordnance Penetrator, escapa a las capacidades de carga del F-35, reservando este acto de fuerza al dominio exclusivo del B-2 Spirit y el B-52 Stratofortress. Razones por las que incluso los estadounidenses rehuyen a una guerra directa con Irán. Las limitaciones de alcance y poder de fuego de los F-35 y Adir solo son la punta del iceberg, pues la furtividad, un factor clave para el F-35, también ha quedado en entredicho frente a las avanzadas defensas de Irán. El 18 de agosto de 2023, el escenario se tensó aún más cuando el general de brigada Reza Kaje, de la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán, anunció que los radares iraníes habían monitoreado con éxito los movimientos de los F-35 en el Golfo Pérsico. Esta revelación sacudió los cimientos de la estrategia de invisibilidad en la que se cimentaba la superioridad aérea estadounidense y de sus aliados, evidenciando una vulnerabilidad inesperada en la joya de la corona de la aviación de combate moderna. La furtividad, una piedra angular del caza F-35 Lightning II, se veía ahora desafiada, no solo por este incidente, sino por otros anteriores que sugerían que la invisibilidad al radar, prometida desde los albores del proyecto a principios del año 2000, estaba lejos de ser infalible.
el anuncio iraní después de haber localizado a los F-35 con sus sistemas Babar 373, junto con afirmaciones similares de otros adversarios, ponía en jaque la estrategia de disuasión estadounidense. Lo que se pretendía como una muestra de fuerza se convertía en un espejismo de vulnerabilidad. Y los sistemas de defensa antiaérea, evolucionando en paralelo a los cazas furtivos, comienzan a cerrar el cerco sobre estos fantasmas del aire. Este revés no solo cuestionaba el futuro del F-35 en el tablero geopolítico, sino que también señalaba el amanecer de una nueva era en la guerra electrónica. Con Rusia y China avanzando hacia sistemas de radar más sofisticados, potenciados por inteligencia artificial y cuántica, la era de la furtividad parecía acercarse a su crepúsculo. Así, en este intrincado juego de sombras y luces, el F-35 se ve inmerso en un relato de guerra que trasciende las batallas físicas, adentrándose en un conflicto sin fronteras donde la tecnología, la estrategia y la voluntad de superación definen el próximo capítulo de la supremacía aérea. Solo hay algo seguro, y es que si la guerra estalla en el Medio Oriente, los F-35 no serán invulnerables, y la batalla tan costosa que se avizora podría ser suficiente como para reducir las pretensiones de Israel en la región, desplazado por un Irán cada vez más fuerte. ¿Qué opinas al respecto? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Y si te gustó este video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Historias de Guerra. Y si ya lo estás, a darle like y compartir el video.